Thank you Buenas tardes. Quería darles la bienvenida en la ponencia dedicada al esperpentismo, su manifestación eh, en el cine de Luis García Berlanga. Mañana empieza eh, el festival del cine. Se podrá eh, ver, se podrán ver las películas de Luis eh, García Berlanga. Mi ponencia la quería dedicar al esperpentismo, su tradición y su manifestación en el cine. Voy a dividir esta ponencia en tres partes. Primero voy a ver el desarrollo de la tradición. Eh, y de la historia del esperpentismo. Es un fenómeno muy amplio, de una historia muy larga, de varios siglos en realidad. Sin embargo, intentaré resumir de una manera muy breve ciertos fenómenos, ciertos temas relacionados con este fenómeno. Luego voy a pasar ya al cine mismo, voy a enseñar el contexto social y político en el cual creaba sus películas Luis García Berlanga. Es siempre muy importante este contexto para el esperpentismo. Y luego ya me centraré en el cine de Luis García Berlanga en su estilo y en la manifestación del esperpentismo en sus películas. Me centraré en tres películas en concreto. Luego habrá tiempo para hacer preguntas uh, para las posibles explicaciones o si a alguien le interesa una cuestión en concreto. Empezaremos entonces por el esperpentismo. Parece un término muy exótico, no es traducible al polaco. Llevo años estudiando el fenómeno y me parece que lo más próximo... Al esperpentismo en polaco sería la expresión realismo grotesco. Ese término lo utilizaré en polaco. Es un fenómeno muy difícil ya que ni es un género, no es una corriente, no tiene rasgos muy definidos. Sin embargo, la RAE lo incluye en su diccionario y la definición indica que el esperpentismo es una forma de expresión literaria y artística. Ya sé que suena de una manera tautológica, sin embargo intentaré explicar de qué va. En, voy a empezar por la definición de la RAE y hablaré del mismo esperpento que se asocia con un nombre muy importante en la historia de la literatura eh, y del teatro español, eh, Valle Inclán, representante de la generación 98, testigo de la caída del imperio español. En el año 1924 publicó la obra fundamental para el esperpentismo, es decir, el drama eh, Las luces de Bohemia. Zofia Schleyen, la única traductora de esta obra al polaco, eh, realizó una traducción excelente. Eh, es un género. Un uh, género de este autor, el esperpento. Uh, tiene este género, digamos, rasgos uh, muy arraigados en la historia de la literatura española y a la vez rasgos originales, rasgos que encontramos en las luces de Bohemia. Uh, no escribía tratados teóricos, por eso para estudiar el realismo uh, grotesco, una parte uh, de la obra uh, de Bayenclan en sí. He elegido algunos uh, rasgos muy característicos para el esperpento y para toda la estética del esperpentismo español. Uh, Valle Inclán es representante del teatro del absurdo, sin embargo, rompe, y, uh, rompe con la estética realista, acude a la deformación ampliamente entendida, deformación del mundo representado, uh, deformación de sus caracteres. Uh, además, uh, la obra. Eh, pues eh, en realidad cuestiona la condición eh, del, de la sociedad española y también une muchos contenidos de carácter absurdo. Eh, por un lado tenemos elementos realistas, contenidos realistas, sin embargo, unidos con elementos absurdos. Y eh, dos rasgos muy importantes, eh, si hablamos del esperpentismo y eh, en el contexto del cine de Berlanga, pues el comismo, lo cómico. Una herramienta para presentar la realidad. Eh, un comiso muchas veces muy brutal, eh, grotesco, lleno del humor negro, que impide a los protagonistas ser empáticos. E impide al autor ser en, empático con sus protagonistas. Y el último punto, la perspectiva desde arriba, una perspectiva muy especial que tiene el autor de, les, de Los Esperpentos. Eso lo veremos también en el cine de Berlanga. Uh, Ramón del Valle Inclán creía que existían tres perspectivas. Y esta perspectiva de arriba para representar a sus protagonistas eh, es muy española. Valenclán eh, no escribía textos teóricos, sin embargo puedo citar eh, un fragmento traducido al polaco, uno de los pocos teóricos que escribió, me permitiré citar el texto. Aquí aparecerán eh, motivos que ya comentaremos en adelante. Entonces podemos ver... Eh, ver a nuestros personajes de rodillas. Eh, entonces nuestros ¿no? personajes parecen dioses, héroes superiores al poeta. Luego otro texto, mmm, otra forma de ver a los protagonistas, verlos como iguales y luego eh, verlos desde arriba, mmm, tratándoles como seres inferiores, con ironía personajes se convierten en realidad en personajes de sainetes. Es una actitud de Quevedo, de Cervantes. Cervantes, eh, a pesar de lo grande que es su obra, se cree más importante que su personaje. Esta actitud eh, es característica también para Goya y esta actitud eh, le hizo al autor escribir esperpentos. Creo que es fundamental enumerar estos apellidos hablando de la estética del esperpendo. Estos Apellidos mencionados por eh, Valle e Inclán. Quería detenerme un rato en eh, Luces de eh, Bohemia. Hay dos escenas que nos permiten, de una manera muy explícita, enseñar en qué consiste el esperpéndoto y dónde están sus raíces. Y eh, me parece clave la escena con Max Estrella, que es un poeta ciego que se siente no comprendido por su generación junto con su amigo. Recorre las calles de Madrid. Eh, seguí sus pasos eh, estando en Madrid. Llegué a la misma calle, eh, al callejón del gato. Les animo, si están en Madrid, llegar al barrio de las letras, eh, donde... A la obra de Valle Inglán se le dedican eh, placas conmemorativas, hay varias evocaciones. Entonces los protagonistas andan por Madrid y ven los espejos concavos, deformados eh, y se ven espejados. Y utilizan este momento para reflexionar acerca de la sociedad española que perciben como una deformación grotesca de la civilización. Y el Esperpento son héroes clásicos eh, reflejados en estos espejos cóncavos. Esta es la estética la deformación, lo que utilizarán los eh, creadores eh, de eh, esta ni corriente ni género eh, de esperpentismo. O sea, es una imagen muy decadente, muy pesimista de la sociedad española. Otro momento clave donde de forma explícita Valle Inclán nos representa el contexto del esperpentismo es otra intervención de Max Estrella. Dice que el esperpentismo lo ha inventado Goya. Eh, lo acabo de citar en la versión original porque ha sido omitido en la versión uh, polaca. Pero es la única vez que Valle Inclán utiliza esta palabra y uh, utilizándola hace referencia a Goya. Eso quiere decir que uh, era consciente de cierta tendencia que iba naciendo durante siglos. Uh, como fuente indica. Eh, la obra de Goya, mucho más obviamente conocida en Polonia que la obra de Valle-Inclán. Eh, o sea, eh, las crueldades de la guerra, eh, los caprichos, o sea, son obras bien conocidas en eh, Polonia. Esta última etapa es la que nos interesa ante todo, digamos, la menos realista, menos colorida, esa, eh, digamos, más oscura. Eh, a esa mm, visión oscura de la sociedad nos referimos hablando del eh, esperpentismo. Eh, en realidad, eh, esa visión oscura se refiere entre otros a la educación al arte eh, etcétera en su obra Goya representaba la obra en, digamos al borde de ser un animal al borde de la vida y muerte son personajes eh, no del todo humanos y Goya aparte de ser alegado en el texto por Valle Inclán, eh, pues es muchas veces eh, citado por los teóricos del cine, por los teóricos de la literatura en el contexto de eh, Valle Inclán, entre otros. No solo en cuanto a Luis García Berlanga, sino también... Podemos decir que Goya en su producción tardía representaba una visión muy crítica frente a la sociedad, a su entorno, sin incluirse personalmente en esa realidad deformada que estaba representando en sus pinturas. También influyó eh, la leyenda negra tanto en él como en otros creadores, leyenda negra del siglo XVI-XVII, relacionada con eh, diferentes transformaciones históricas de España. La estética relacionada con la leyenda negra creada a nivel internacional negativa frente a la... Potencia española ha sido introducida en el arte por Goya. Goya, cuyo continuador fue coetáneo de eh, Goya, Juan eh, José Gutiérrez Solana, que ha continuado representando. Eh, las mismas casi imágenes con un eh, parecido enfoque, eh, los temas de Goya. Aquí vemos uno de los ejemplos del pelele de Francisco Goya y de José Gutiérrez Solana. Así que tenemos una continuación de la España Negra. Eh, además, la España Negra es eh, el título. De uno de los libros escritos por José Gutiérrez Solana, y se puede decir que es una expresión que manifiesta sus eh, convicciones. Eh, además, eh, podemos con, eh, comentar que no tenía un amplio abanico de colores, eh, sino precisamente se nota cierto tenebrismo, oscuridad, y mm, es. Podemos eh, ver incluso en Alex de la Iglesia, un cineasta contemporáneo, una inspiración en eh, las obras de José Gutiérrez Solana, como el Circo Español o en eh, una manera muy exacta, introduciendo en la escenografía las obras de José Gutiérrez Solana en 30 monedas así que mm, esos elementos están muy presentes en la eh, en el cine español contemporáneo aunque no podemos negar de que eh, luis garcía berlanga es el maestro de esta estética que Aún así, sigue continuando. Aquí me he permitido presentar un esquema muy simplificado como un árbol de geanagogía que demuestra el desarrollo del eh, realismo grotesco español que ha ido evolucionando a lo largo de los siglos, eh, evolucionando en cuanto a... El soporte, tenemos aquí eh, como primer ejemplo Francisco de Quevedo, escritor del siglo XVI, XVII, al eh, que se remitían Francisco Goya, Ramón de Bainclán y José Gutiérrez Solana. El, en la época de la leyenda negra, eh, escribía... Es, unos escritos muy críticos y fantásticos con elementos oscuros y oníricos, con una poética de fantasmas y de pesadillas nocturnas. Aquí podemos observar a, mm, ese... Esa trayectoria desde el siglo XVI, XVII, pasamos al XVIII, XIX, Francisco Goya y Lucientes, después representantes de la generación 98, es decir, a caballo del siglo XIX y XX, y finalmente eh, Luis García Berlanga, que he unido aquí con Rafael Ascona, que ha colaborado con. Luis García Berlanga en más de 10 películas y que también es uno de los representantes de esta estética. Es, tenemos eh, una trayectoria del esperpentismo bastante esquemática, pero demuestra cómo va evolucionando a lo largo de los siglos hasta llegar a la mitad del siglo 20, cuando el esperpentismo en los años 40 ha sido definido teóricamente en los primeros textos que investigaban esta estética desde sus raíces. Aquí tenemos una, un resumen con ciertos términos que ordenan. Esta, este fenómeno así que tenemos las, las principales eh, los principales elementos principales características pero tenemos que recordar que si sí, hablamos del eh, arte pintura teatro literatura en cada arte se manifiestan más unas u otras características aquí enumeradas. También difiere de el, los autores que tenían sus preferencias, que se encaminaban hacia ciertas eh, particularidades para subrayar su manera personal de percibir y realizar el realismo grotesco español, el esperpentismo, es decir, sin re, eh, elementos eh, supernaturales, eh, eh, sino realización de reglas eh, abs del absurdo, aprovechamiento de ciertos elementos o diálogos que unidos eh, entre sí provocan un efecto de... Absurdo. También eh, las eh, contradicciones, contradicciones, eh, claro, oscuros que podemos observar en Goya, también en Berlanga, pero en eh, los, eh, a las acotaciones eh, también están explícitas. Según la época, varían esos aspectos su intensidad pero yo he añadido eh, el adjetivo español al término realismo grotesco traduciendo esperpentismo porque esperpentismo no funciona fuera de España el comismo y el humor negro en el cine de Luis García Berlanga eh, podemos notarlo ampliamente. Es, es más difícil representar ese elemento en la pintura, pero es un elemento redundante que vuelve y que rompe los tabúes, eh, temas prohibidos. Es una herramienta de unir esos temas mediante el humor y el comismo eh, en la ironía y también incluye la perspectiva desde arriba, desde el vuelo del pájaro, eh, hacia los que el artista supone inferiores. Forma de retratar a los protagonistas eh, eh, que amplía y de forma sus características la alegoría, la simbólica relativamente simple, pero que se basa en ciertas configuraciones que aportan metatemas, unos contenidos adicionales. Eh, los eh, tabúes los he comentado ya, es muy frecuente en, la, en el cine, pero se trata tanto de tabúes temáticos como formales. La pregunta es eh, cómo se realiza en el teatro, cómo se realiza en el cine, así que podemos ir... Eh, comparando la trayectoria de Bain Clan que ha roto con la estética realista, y en cuanto a Luis García Berlanga, voy a seguir comentando su forma de romper los tabúes. Esta sería la primera parte de mi intervención sobre el realismo grotesco, es decir, el esperpentismo. Ahora voy a pasar al cine, a las películas que nos interesan más en este caso y como he dicho, una de las características principales del esperpentismo es eh, el arraigo en el contexto social, eh, económico. Por eso de ahí tengo que... Comenzar hablando de la procedencia del cine de Berlanga. Quiero también referirme a ciertos temas dentro de este contexto. La época política, por supuesto, es el franquismo. Luis García Berlanga comienza a finales de los años 40 con cortos y en los años 50 debuta en eh, películas de largometraje desde finales de los años 30 hasta el 75 tenemos eh, el periodo de la dictadura franquista. En los años 40 y principios de los años 50 fueron difíciles eh, por la política de aislamiento después de la Segunda Guerra Mundial la gran crisis económica que ha vivido España después de la eh, Guerra Civil, que ha, hecho, eh, que ha marcado mucho las siguientes generaciones, y también la censura política que ha durado toda la época franquista, aunque con diferente intensidad. Sin embargo, en los años 40 la censura fue más restrictiva que en otras décadas. Había temas prohibidos tanto dentro de la literatura como en el cine, sobre todo referentes con el poder, poder eh, estatal, poder político, poder militar religioso de la iglesia. La iglesia era uno de los pilares de aquel régimen y los representantes de la iglesia participaban en eh, entidades que se ocupaban de la censura. Así que el poder del clero Repercutía mucho en la cultura. Estaba muy claramente marcado lo prohibido y lo eh, que podía abordarse. Por ejemplo, lo, no existían los, divers, los divorcios. Existía una presión, eh, casi obligación de acudir a la misa. El, eh, Ideal de la mujer era ama de casa, que se ocupa de su hogar. Esos eran los elementos principales de los años 40 en su aspecto social. Y en cuanto a los cineastas, también los años 40 fueron muy difíciles. Había películas sobre todo de propaganda o escapistas, se podría decir, inspiradas en el cine norteamericano. De todas formas, teníamos que ver con eh, un cine que se apartaba de la misma realidad eh, post, de la posguerra. Hubo una institución eh, que era, mo, tenía un monopolio para eh, la para el cine y apareció una categoría de que es, interés social. Interés social que debía marcar las películas, exponer los contenidos propagados por el régimen franquista. Lo interesante es que dos de las películas de Berlanga, Carabuch y eh, Bienvenido Mr. Marshall, son películas eh, de, de un esperpentismo bastante blando y bajo. Esa convención esperpéntica es, aparecía entre... Palabras, podríamos decir cierto mensaje de crítica. Eh, apareció, por eso en, aparecieron estas películas en la lista de películas de interés social y nacional. El cine español podemos decir que estaba en eh, crisis, la postproducción se realizaba fuera de España, en Francia en Alemania, porque en España no existían posibilidades técnicas para hacerlo. En estas circunstancias, también para García Berlanga y otros cineastas, el año clave fue el año 55. Y el Congreso en Salamanca, el primer encuentro de cineastas de diferentes opciones eh, políticas, estudiantes, críticos, eh, directores eh, y también representantes de la política para debatir sobre la condición del cine español que necesitaba. Renovación. Se decía entonces que el cine ha muerto y que hay que resucitarlo. Durante este congreso, eh, Luis García Berlanga también se ha pronunciado y era un punto de partida para crear un nuevo cine español que representa Berlanga, Juan Antonio Bardem y Carlos Saura, de los más conocidos. Sus postulados eran renovar la estética, crear un cine nacional característico, pa, reconocible en el extranjero y según Bardem, eh, so, también lo veremos en Berlanga. Tomar como inspiración el neorealismo italiano de los años 40, eh, presentar la realidad española de una forma empática, aunque no es, no, lo empático no es precisamente una característica muy española, pero fue entonces cuando por primera vez se ha dicho públicamente de que el cine español requiere una renovación. Berlanga mmm, creó entonces los, eh, sus películas más importantes para su creación más esperpéntica, más grotesca, más de humor negro, más de crítica. Eh, su encuentro con Ascona fue primordial en este caso. Berlanga no es el único cuyos 100 años, 100 aniversarios estamos festejando, sino también es el caso de Ascona, aunque podemos decir que se encuentra un poco a la sombra de los otros grandes eh, maestros del cine español, pero... Eh, su importancia en la tradición es muy importante y también en la estética esperpentista. Estos eh, creadores que se han encontrado en Salamanca han debatido sobre la propaganda, sobre la censura. A partir del año 59 estos artistas eh, han empezado a rodar la película satírica Tranvía prensado para la televisión española que no ha sido emitida finalmente por la intervención de la censura pero se trata del comienzo de una gran amistad artística que ha continuado en lucha contra las restricciones eh, de la censura. El momento de la cooperación de Ascona y Berlanga es el momento de la estética, del desperpentismo muy fuerte. tanto por parte de Berlanga como del guionista, que ha trabajado también con eh, cineastas italianos, eh, la, conociendo entonces eh, las películas de la. Eh, del cine italiano de Ferrieri también podremos ver estos elementos como importados desde España. Berlanga empieza a tener dificultades. Se dice que los censores consideraban que algunas escenas de Berlanga hay que examinarlas minuciosamente. Porque si aparece una escena que en la gran vía están caminando dos curas, en otra película puede ser inocua, pero si se trata de una película de Berlanga, hay que analizar el fondo, las palabras de la conversación, otros elementos, otros detalles que aparecen en esta escena, porque los sensores eh, tenían la conciencia de la crítica que Berlanga introducía en muchos elementos muy detallados y poco evidentes. En cuanto al contexto, pues creo que. Um, es todo lo que he preparado y ahora vamos a preparar al esperpentismo en, uh, en el cine de Berlanga. Mañana uh, vamos a ver en el uh, festival. Uh, la película que he elegido para esta ponencia también, Plácido, es eh, la primera colaboración de Berlanga y Ascona eh, y que realiza, digamos, eh, ciertos rasgos del esperpentismo. Los años 50 eh, son años eh, cuando empieza, digamos, su carrera, colabora con Bardem, eh, crea Welcome Mr. Marshall, esa pareja feliz o novio a la vista. Empieza mm, a crearse entonces este estilo suyo tan característico, que, pero creo que... Eh, por la primera vez se ve en la película Los jueves, Milagro, eh, y eh, pues eh, luego en las eh, películas eh, siguientes, eh, como El Verdugo, por ejemplo. Eh, luego se convirtió en persona no grata. Eh, y eh, se fue a Francia, donde se quedó hasta el año 75, año de la muerte de eh, Franco. Las películas de Berlanga muchas veces se definen de forma errónea como comedias o como comedias negras, pero es una gran simplificación. Por supuesto, hay elementos cómicos o, mejor dicho, tragicómicos, pero no son comedias con un final feliz. Eh, no creo que lo traten como un spoiler. Las películas de Berlanga eh, acaban de una manera triste. Estuve en una exposición en Valencia dedicada a Berlanga. Eh, dado el centenario eh, de su nacimiento y ahí vi una frase que en todas las películas, desde el principio hasta el final, los protagonistas no consiguen lograr su objetivo. Es uno de los elementos pesimistas, aunque Berlanga se conocía por su extraordinario sentido del humor y mucha distancia hacia el mismo. Eh, y creo que también eh, este elemento de terror, este elemento de pesimismo es lo típico de esperpentismo. Eh, los teóricos españoles indican que hablamos del arco berlanguiano, o sea, la historia, los protagonistas dan la vuelta, vuelven al principio. Eh, aunque igual de camino mh, consiguen eh, ser felices o lograr sus objetivos, sin embargo al final llegan al punto de partida y creo que Plácido es eh, principalmente la película que mejor utiliza este concepto del algo berlanguiano. es muy explícito esta muy explícita esta vuelta al punto de partida de los Personajes. No quiero mm, hablar demasiado porque eh, se podrá ver también online, entonces, eh, pues les animo a que la vean. Esta perspectiva en el aire que sugiere eh, Barry Inclán. En la óptica desde arriba. Fue un verdadero maestro Berlanga en este sentido. En los años 50-60 se inspiraba en el... Neuro... O sea, el cine en general se inspiraba en el neorealismo eh, italiano, pero en caso de Berlanga no funcionaba tanto. Más bien eh, se inspiraba en Jean Vigor eh, vigor eh, René Clair, eh, o sea, en el cine francés, pero mm, lo que seguro no mm, imitaba eh, del cine italiano fue la empatía. No sé si conocen el cine italiano de los años 40. Son películas que de una manera cálida, empática, eh, presentan a los personajes. El autor mm, acompaña a sus personajes en su vida difícil. Y eh, Berlanga es despiadado, no mm, va a, a ahorrar a nadie, no va a perdonar a nadie. Eh, Berlanga no dividía a los protagonistas eh, entre los buenos y los malos, pobres y ricos. Eh, se reía. De todo, no tenía límites. Eh, se reía de la clase alta, de las clases bajas, pobres, eh, y que estos en el cine italiano serían retratados de una manera muy diferente. Esta óptica simplemente no omite a nadie. La sátira, la deformación, la caricatura, es lo fundamental, eh, digamos, de esta estética, lo que caracteriza a Berlanga ya desde sus inicios, aunque al principio su humor se podía percibir de una manera más suave. Por ejemplo, los, en los jueves Milagro, este humor ya es mucho más radical que al principio, más rompedor que eh, rompe ciertos eh, cierto tabú. Ascona uh, le permite también hacer este humor más agudo. Es lo que hace esta colaboración. Uh, uh, las historias de Ascona estaban llenas del humor negro y este humor les unió a los dos: a Ascona y a Berlanga. Cuando empezaron a trabajar juntos, uh, uh, pues uh, Continuaron durante años, ya muchos años después de la caída de la dict uh, dictadura, del final de la dictadura. Y El verdugo y el plácido son una de estas películas donde, digamos, esta estética se manifiesta más por primera vez. Tenemos aquí varios tabúes. En la eh, la, o sea, la intimidad, la muerte, la sexualidad entre todo en el contexto femenino, la pena eh, de muerte, o sea, temas totalmente prohibidos en España. Lo que subrayan los especialistas en eh, Berlanga. Eh, en Plácido, uh, la muerte apareció por uh, la primera vez y nunca uh, desapareció, siempre acompañó a sus películas, a su obra. Uh, obviamente había elementos cómicos que nos hacían reír, pero uh, por el otro lado, el espectador uh, se siente culpable de reaccionar con risa. Hay eh, también, o sea, eh, Ber a Berlanga le encantaba hacer a sus espectadores, a su público incómodo. Eh, Creo que lo mismo uno eh, siente viendo la obra de Goya, yo tengo un escalofrío cuando lo y en caso de Berlanga fue igual, ante todo uniendo imágenes opuestos en el verdugo hay muchos elementos o oh, en Plácido que ya he citado. Hay escenas donde en la cárcel en una cárcel donde se ejecutaba la pena de muerte. Eh, hay empleados que comen y eh, durante estas comidas vemos a otros empleados que traen los cadáveres de la gente ejecutada. Se trata de una profanación que debería tratarse de una manera especial, pero precisamente. Esta forma de representarlo eh, hace mm, que el esperpentismo ayuda a representar a los verdugos eh, y su día al día, su forma de ganar, ganarse la vida, mantener la familia. La profesión del verdugo. Se heredaba en aquel entonces en España, de una generación en otra, y que también, por otra parte, se trata como de una obligación familiar o la única posibilidad de mantenerse. Y es una cuestión que se nota fuertemente en El verdugo de Berlanga. También eh, desenmascarar, eh, demostrar claramente los vicios de eh, la sociedad española, demostrar la hipocresía, la falsa moralidad, la discriminación, una religiosidad falsa una devoción falsa y exagerada, una nobleza falsa. Podemos mencionar Plácido como uno de los ejemplos donde la generosidad resulta falsa. El tema de la muerte, que supone uno de los temas Tabú, porque seguía en vigencia la pena de muerte, vuelve en las películas de Berlanga y en otros autores que había mencionado también en Goya, fue uno de los temas re, eh, presentes, y la forma de morir aparentemente. Hablando de Goya, he mencionado los claroscuros como una de las estéticas también utilizadas por Berlanga. Podemos observar el elemento del espejo, el espejo cóncavo de Bainclán, los cuadros de José Gutiérrez Solana los cuadros de Goya, el espejo es eh, recurrente. Otro elemento es personaje ciego. El poeta de Luces de Bohemia era ciego y es un tipo de personaje que eh, aparece con frecuencia en Goya y también en Berlanga, aunque no sean personajes principales. También en las películas de Buñuel, que por supuesto es surrealista, pero en muchas de sus películas se nos muestra como es perpéntico. En Viridiana, por ejemplo, o en Los Olvidados, una película rodada en México, en México que es realista, pero que tiene sus elementos de... Mm, es perpento de surrealismo, elementos fuertemente cómicos y críticos. Ahora, el caos comunicativo que puede mostrarse con más eh, fuerza en el cine más que en otras, que en otros géneros artísticos, aumentar el absurdo aumentar el caos comunicativo. Todos los personajes hablan al mismo tiempo y es un elemento muy característico de Berlanga desde sus primeras obras. Contribuye al absurdo del mensaje. Muchos personajes eh, hablan al mismo tiempo, además el montaje también eh, permite demostrar situaciones que se desarrollan simultáneamente y multiplica el número de los participantes lo que dice cada uno de los personajes puede resultar coherente y con sentido, pero mm, la configuración de diferentes expresiones de diferentes personajes hablando al mismo tiempo nos da una imagen absurda donde no podemos observarla jerarquía de importancia de los diálogos o monólogos. No, es eh, difícil rescatar entre estas voces la conversación principal más importante. Todas tienen el mismo estatus en una sola escena. Podemos decir que es una de las características de Berlanga y un elemento cineasta es propio del esperpentismo. La crítica social de una manera evidente está relacionada con el contexto histórico de Berlanga, así que se trata de obras comprometidas, no se trata de rebeldía como tal pero tenemos que ver en España en los años 50 con cine de crítica que puede considerarse anterior incluso a Ferreri, por ejemplo, u otros cineastas europeos. La época de... La crítica social en España es anterior a las épocas de crítica social en otros países europeos. Quiero también recordar tres películas que considero mm, más esperpénticas. Los jueves milagro. Belaranga lo realizó sin ascona todavía, pero eh, en esta película, de forma explícita, aborda el tema de la religión, de la fe, de la iglesia, en un pueblo pequeño donde se desarrolla la acción de esta película. Tenemos que ver con un aparente milagro. Los. Eh, mm, habitantes del pueblo intentan atraer a, los, eh, a más eh, turistas a su pueblo fingiendo un milagro. La administración del pueblo necesita algún atractivo más y por eso convierte a uno de los habitantes en un santo que Aparece cada jueves. Según eh, las autoridades del de, alcalde, el personaje se parece de alguna manera a uno de los santos y mm, hace este tipo de intervenciones. Esta vez. Berlanga sufrió una intervención de sensores muy fuerte. Eh, la película apareció en lista negra de Opus Dei, Opus Dei que eh, colaboraba fuertemente con el régimen franquista. En España, eh, la mitad del guión, sobre todo su segunda parte, eh, fue fuertemente, Censurado por un censor de Opus Dei que ha invertido muchas de las ideas de los elementos. La siguiente película, Plácido, que podrán ver en esa muestra de cine español, la, el título original estaba relacionado con una campaña de los años 50. Eh, invita un pobre a tu messa, però se ha modificato il título per che non sia tan esplicitamente politico relacionato con il lema eh, franquista e abbiamo a che vedere con una um, apparente bondad, una aparente, bondad, aparente eh, benevolenza, però. lo que podemos observar es la incapacidad de comunicación entre los personajes. El verdugo. Aquí tenemos una foto de una exposición que he visto en Valencia y tenemos aquí una cita de Franco que Después de ver esta película, y como he dicho, Fra Berlanga tuvo que abandonar España, tuvo que exiliarse a Francia, donde pudo seguir eh, realizando películas con Ascona, eh, esas eh, películas esperpénticas. En España sigue una. Censura muy fuerte. Eh, la película habla de la pena de muerte vigente en España y la profesión del verdugo, el motivo de la garrota, que era un tabú que no se re podía representar en la pantalla porque seguía siendo un artista en uso, Berlanga utilizó el sonido, el sonido de elementos metálicos que al parecer iba cargando el verdugo dentro de su maletín. Incluso ese elemento ha sido censurado porque parecía demasiado evidente. A qué se refería. Fue una película de, que demuestra plenamente la, espe, la estética del esperpento. Pero en ese momento acaba la carrera española de Berlanga. Aquí tenemos una toma que uh, no aparece en la película, en su versión censurada. ¿Cuál es eh, la función del esperpentismo en Berlaga? Sobre todo, el introducir al eh, espectador en eh, a vergüenza, a sentir vergüenza ajena de estar riéndose en una situación inadecuada donde podemos observar una realidad, una situación y un contexto trágico. Rafael Ascona y Berlanga evitaban la censura mediante lo indirecto. Por ejemplo, en cuanto a la garrota, eh, la garrota mmm, no era permitida por la censura y por eso los artistas recurrían a la alegoría para evitar la intervención de los censores. La estética del esperpento en gran parte está relacionada también con una actitud crítica al momento histórico en el que se encuentran los artistas y por eso es eh, muy lógico que sean estos artistas pre precisamente que yo había enumerado, eh, artistas que utilizan Esperpento. Berlanga y Buñuel son mis cineastas preferidos. Por eso me alegro mucho haber tenido esa oportunidad de hablarles sobre esos dos grandes artistas tan apreciados en España gracias a sus estilos. Incluso en el diccionario de la Real Academia Española aparece la entrada berlanguiano, es decir, el estilo de Luis García Berlanga, que se manifiesta en sus películas. Muchas gracias por su atención y les invito a la muestra de películas españolas de los maestros del cine español. ¿Tienen algunas preguntas? Quiero preguntar sobre el esperpento. Y eh, Luis Buñuel, ha enumerado usted Viridiana y los olvidados, pero me parece que hay más películas de Buñuel donde se puede notar el aspecto del esperpento, realismo grotesco. Quiero preguntar sobre la influencia del esperpentismo en Buñuel. ¿Y cuál es la... Eh, diferencia es un tema muy difícil porque yo he comenzado a estudiar el esperpentismo mmm, sabiendo que es próximo al surrealismo pero ¿dónde está la diferencia entre esas dos tendencias? Sin embargo, digo que es clave. Podemos tratar el esperpentismo como uno de los elementos del surrealismo, porque en el caso de Buñuel, el esperpentismo forma parte del surrealismo. El surrealismo va más allá. Es, utiliza eh, el aspecto onírico, introduce elementos reales. Y el esperpentismo todavía tiene elementos eh, eh, realistas, de realismo grotesco. Um, eh, en las películas de. Eh, Buñuel podemos observar situaciones imposibles, pero creo que en Viridiana y aún más en Los Olvidados el esperpentismo es evidente. En el Ángel Exterminador no tanto. En Los Olvidados tenemos una escena muy surrealista y orínica, en la que pa pa participa la eh, madre del personaje principal, las gallinas. Es una escena, escena surrealista, pero el punto de partida es el esperpento. Es decir, partimos de un eh, casi. Eh, realismo italiano, casi neorealismo italiano. Tenemos que ver con juventud muy pobre, es decir, capas sociales más bajas y en ese sustrato social aparecen insertos los elementos es del esperpento. En los olvidados aparece... El personaje ciego también, otro elemento que yo había mencionado. Por sí. último, ¿se puede decir que en su producción haya, eh, con estos elementos que también nos has dicho, eh, logra superar eh, algo, socialmente aporta algo con su esperpento, con su sí, se puede decir que realmente él eh, aportó algo que funcionó a modo de bueno, ese calmante a la sociedad o, o simplemente fue un poco incomprendido. En, ¿qué, qué, ¿Qué opinas? ¿En tu opinión, de acuerdo al público español? Eh, Tú, to znaczy, eh, Puedo en polaco. Bueno, en lo sí. que quieras. Si quieres en español, puedes. Prefiero no. Bueno, está bien. no eh, contestant da eh, el esperpento des del principi al final eh estava campanyant la eh, realitat espanyola. Per llonga al sortir a França, exiliar-se en França, amplios su espectètica esperpen, esperpento de l'esperpento porque en Francia pudo abordar otros temas que no podían abordarse en España, pero al volver después de la muerte de Franco, colaborando con Ascona hasta final de su proyección, realizó su estética a la que siempre fue fiel, aunque ya haya cambiado la situación social y política. Si no tienen más preguntas, entonces quiero agradecerles mucho su atención y vuelvo a invitarles.